cas, à la fin de l'année, c'est terminé. Tout simplement, il en a marre. Nos equivocamos. Yo el primero. Dijo a sus familiares. Confirma una fuente. Hola, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos al Chiringuito. El Real Madrid ha empatado ante el Shakhtar y está ya en octavos de final, decía Ancelotti. Solo ganan la Champions aquellos que se clasifican para octavos de final. Es una obviedad, pero es cierto, ¿no? Se puede criticar al juego del Madrid, pero al final está donde debe estar o donde quiere estar, que es en octavos de final, empate a uno ante el Shakhtar y con Rüdiger, que se ha partido la cara, de verdad, con 20 puntos. Tenemos la imagen de Rüdiger saliendo del estadio. La veis enseguida. La cara de Rüdiger. Porque se deja, que se parte la cara, merece todos los aplausos. Todos. No todos lo hacen. Bueno, el Sevilla ha empatado ante el Dortmund y la imagen es mejor. Lo tiene complicado para clasificarse. El Europa League es el destino más probable, pero ha habido algo de alegría, como dice algún jugador del Sevilla, algo más de alegría en el juego. Mañana tenemos, como sabéis, al Atleti con Simeone y tenemos al Barça también, con el estilo innegociable, pero cuando hay que ganar, pues oye, pues el estilo se hace un sacrificio y se juega un poquito peor, ¿no? Xavi lo explica bien. Enseguida lo escucharéis a la pregunta de José Álvarez. El clásico está aquí cerquita, ¿eh? Y tenemos maratón. Recordad que el sábado a las 12 de la noche, en Canal, empezamos 16 horas en Mega, con la previa del partido. Vais a ver, a vivir sorpresas con nosotros, ¿vale? Vamos a pasarlo bien. No puedo avanzar nada, pero va a estar bien. Hay cosas que van a estar bien. Bueno, que tenemos a Mbappé, que el hombre está arrepentido, ¿no? Arrepentido los quiere Dios, que diría. Bueno, sí, se ha arrepentido. Es que no sé si os puedo contar lo que piensa el Madrid de eso. Claro, cuando Mbappé, se sabe que Mbappé está arrepentido y quiere irse, pues lo que es llamar al Madrid y decir, oye, ¿qué pensáis? Por el golpe que ha recibido, terrible, terrible. Esta es la imagen de la salida del estadio. Ahí viene. Entiendo que estaba tocándose, seguía sangrando en ese momento, ¿no? Yo creo que era el ojo. El suero también. Yo creo que era el ojo, yo creo, ¿no? Sí, el ojo, pero ¿qué está haciendo ahí? A lo mejor le puede estar llorando o algo, ¿no? Yo el ojo quizá un poco, sí. También, está higienizando más que nada. El Madrid, que está muy cerca del ojo izquierdo, la herida. Sí, sí. Le pilla la herida cerca del ojo izquierdo y la verdad es que el jugador quería volver a salir, ¿eh? Después de lo que ha sufrido, es increíble. Lleno de sangre y demás, quería volver a salir. Ahora sí se gana la afición rápido. Terrible. Ya está. Es que dice, por encima, sí, Paco. Impresionante, se la ha ganado, ya. Compromiso brutal. Yo creo que se gana a la afición del Madrid y el respeto absoluto del mundo del fútbol, ¿no? Porque se ha jugado el tipo. Y da, la brecha daba miedo, vamos. El torrente de sangre era una catarata de sangre, vamos. Era absolutamente extraordinario, era tremendo. Sí. Se ha jugado el tipo. Es que el golpe ese te pilla un poco más abajo, te da en el ojo, te daña todo, te puede hacer un desastre. Sí, él no lo ve, porque él está viendo el balón y va a rematar, pero es verdad que la jugada da miedo cuando por eso es peligroso. Juanfe, cuéntanos, ¿cómo se produce la jugada? Bueno, la jugada, Josep, es un balón de Toni Kroos que va volado hacia el centro del área y Rüdiger se la juega porque la salida de Trubin del portero del Shakhtar es fuerte y se choca con la cara del portero del Shakhtar. O sea, no es con el puño, porque realmente el puño no le golpea, sino que es cara contra cara. De hecho, el portero del Shakhtar también ha salido. ¿Dices que no? ¿Que llega? Sí, no, yo creo que cara contra cara. Contra cara también, pero con el hombro yo creo que también le da. Sí. Sobre todo, el golpe sobre todo es cara contra cara. O sea, sí, lo que le provoca. Está en el aire. Lo que le provoca la lesión a Rüdiger, ahí ya es después de que. De hecho, ahí se ve el corte. Es hombro y es penalti. Si no, pero ahí, penalti. Eso es después del contacto, ¿eh? Sí. O sea, lo que le hace el corte en la parte de la ceja, que en esta foto se ve perfectamente, es un golpe de la cara del portero contra la cara de Rüdiger. Es penalti, ¿no? Penalti, gol, es gol, lo decimos de pequeños. Penalti, gol, es gol, ¿no? Pero si no es gol, es verdad. Claro, es para revisar. No, pero se ve que la afuera. La línea era penalti. Es para revisar, si no es gol, es para revisar. Penalti, claro. ¿Qué dices que era penalti? Totalmente. Sí, no, está hablando del supuesto que el balón fuese fuera. Claro. Lo que pasa es que la pelota continúa y juega adentro. Entonces, en el
En el partido de Elche Mallorca ayer se pitó un penalti exactamente así, sobre Muriqi. O sea, que se pitó un penalti igual del delantero que entraba, el portero salió y se llevó por delante al delantero y se pitó penalti. O sea, esto es penalti, si no es gol. Lo que pasa es que no hay ventaja en un penalti. O sea, fue un derribo en toda regla. Cuando el balón no va a portería, no hay ventaja, pero en este caso es gol, porque no hay mayor ventaja que un gol. Ancelotti sobre Rüdiger. No, ni está ni se le espera. Ni en el sistema. Qué depresión, ¿no? Siempre decimos, es que Hazard en el sistema de Ancelotti no tiene cabida. Por 4-3-3, Hazard en banda no tiene velocidad. De 9 no es 9, por mucho que hayan querido venderlo en pretemporada, el mejor sustituto de Benzema nunca iba a ser Hazard, lo teníamos claro. No tiene los automatismos de un 9, no sabe jugar de espaldas, necesita campo por delante. Le inventan una posición para él, 4-2-3-1, a espaldas de Benzema, y hace el partido que hace hoy. Yo entiendo que lleva un mes sin jugar, pero hombre, tienes que aportar más. Ni un tiro a puerta, ni un pase de gol, ni una acción desequilibrante, ni un regate. No ha generado nada, nada. O sea, en un partido como hoy, que el Shakhtar tampoco es un equipo que rasque. O sea, entiendo que te enfrentas a un equipo duro, pero un equipo que te deja jugar. Hoy Hazard tenía que haber aportado muchísimo más en ataque de lo que ha dado, que solo se queda en voluntad por minutos. No da más. Sin embargo, y es verdad, porque tú ves que este chico no se atreve, no amaga, está en la frontal, no dispara. No, lo que se ve es que él no tiene confianza. Eso es. No está. Claro. Entonces, si no tiene confianza, yo, por ejemplo, hoy le reclamo a Ancelotti, oye, déjalo en el campo. O sea, porque quitándolo estás diciendo, oye, mira, que es que tampoco aprovechas la oportunidad. Entonces, es como diciendo, oye, mira, ya no tienes más luces. Ya te cierro la luz y te bajo el telón y ya se ha acabado. No, pues déjale un poco más. No sé, por lo menos para que el tío dice, joder, pues me ha dejado, me ha dado confianza, no he respondido, pero bueno, ya seguiré. Porque que es un estadio en el jugador, no lo duda nadie. Es un jugadorazo impresionante. Estadísticas, por ejemplo, estadísticas llamativas, Cristian, de Hazard, ¿no? Josep, los datos de hoy, las estadísticas del partido de hoy de Hazard, la verdad que son tremendas. Ha jugado 57 minutos durante el partido. Ha hecho un total de 0 disparos, un total de 0 regates, de un único intento que ha hecho, 19 pases de 25 que ha intentado, 0 centros, 10 pérdidas y 0 faltas provocadas del rival. O sea, la nada más absoluta. Y los pases sin arreglar. ¿Cómo podemos pretender que sea el mejor jugador? Un pase definitivo. O sea, pases pero, de 19-25 en zonas de... Ya, pero Roberto, tampoco podemos pretender que sea el mejor jugador en un partido. Dice, no, es que no le ha acompañado el equipo. No, es que el equipo no ha acompañado nada, porque el Real Madrid ha jugado un partido espeso, esa es la verdad. Sí, sí. Real Madrid ha estado... Con la cabeza al otro lado. Padre. Exactamente, o sea, no estaba. Pero luego, aunque digan que no teníamos la cabeza en el Clásico, no. Sí teníais la cabeza en el Clásico y no metíais la pierna suficientemente y la intensidad era la que era, porque estás pensando en lo que estás pensando. ¿Por qué no? Y al final lo salvas al final. Sí, bueno, está, queda bien, que si queremos quedar bien, decimos que estaba pensando claro. En otra cosa, ¿qué quiere? Si no hablamos de fútbol, ¿qué vamos a hacer? Fue un desastre. Hoy el Madrid, el portero lo salvó del ridículo. Sin orden ni concierto, y Hazard era cambio como eran cualquiera. Tira la moneda, aquí tengo una moneda, tiro, ¿quién sale? ¿Quién sale? Tira la moneda y sale cualquiera. Aparte, Hazard en el 35 hizo la única jugada del primer acto. Recibe taconazo, vuelve la pared y la mete cortada adentro. El único que hizo algo en el 35, el minuto mágico. No la mete él. No, la doble pared. Escúchame, por favor. Lo vimos por activa y por pasiva. Yo también lo he visto. He hecho la crónica. Doble pared. El pase de dentro es de Rodrigo. No, pero la doble pared para llegar a esa escena. El taconazo y cuando viene el que mete inicio. Para que se produzca la jugada. Arriesgar un pase. Vale, Roberto, está bien. Es lo que dices, el nacimiento de la jugada nace de fue el mejor. Para mí no fue, lo queremos demonizar, pobre chico, a mí no me gustó. Perdió la oportunidad, pero el equipo fue espantoso. Mi ídolo Vinicius no la tocó. Aparte jugó con un cubo en la cabeza. Pero era espantoso. No hizo absolutamente nada. Rodrigo lo cambian de perfil, que eso es importante. Lo cambian de perfil y la banda izquierda no tiene salida. Primer problema para el Madrid. No, hablo para el primer puesto. Si hoy el Madrid no hace ese cabezazo heroico, tal cual, y el portero no hace las dos paradas que hizo, estamos hablando del clásico, pero el Madrid vale si palma y tenemos un disgusto. Escúchame, entonces, claro, si empezamos aquí a bandearnos y empezamos en el clásico, ya iremos al maratón. Ya vamos al maratón. Pero hoy hay que hablar del. Hoy estuvo al borde del ridículo el Madrid. Y lo del medio, lo de Kroos. Pero bueno, ¿quién lo banca Kroos? ¿Pero quién banca Kroos? Resulta que estábamos todo el cambio, Kroos nos rifábamos. Kroos tiene que salir. Y no salía nunca. Y Ancelotti en el minuto, eso sí me gustó, que en el minuto 20 se dio que la orquesta no funcionaba y cambió a 5. Pero no 5 para hacer bulto, cambió 5 jugadores que tenían trascendencia en el dibujo. Repito, 5 jugadores que tenían trascendencia en el dibujo. Porque Ancelotti siempre hace cambios para perder tiempo. Cuando utilizábamos en la época pretérita para ganar la prima. No, hoy sacó los jugadores porque no la veía. La estaba oliendo el equipo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces me gustó
Pero bueno, pero no, hoy no fue un problema, no fue un problema de Ancelotti decirte que es culpable. No, no, no es culpable. Es decir, el equipo no funcionó y los jugadores no estuvieron a la altura. Y los de Mendy es algo preocupante. Porque la mentalidad. Mañana, pues tenemos el maratón el sábado a las 12 de la noche empieza, pero el partido mañana, José Álvarez, ¿cómo tenemos al equipo? ¿El equipo está bien? ¿El Barça está bien? ¿Motivación? ¿Bien? Bueno, sí, sí, el Barça está motivadísimo para mañana. Josep ha recuperado a Kessié, que entra en la convocatoria, después de estar seis días lesionado por una elongación. Y sí que es verdad que Xavi tiene preparada mañana una pequeña revolución, incluso un cambio de táctica, jugar un 3-4-3 con cinco cambios respecto al partido ante el Celta. Y están muy enchufados. Como digo, un empate deja al Barça fuera. Por lo tanto, hoy ha habido muy buen rollo en el entrenamiento, ha habido juegos, aplausos, collejas para Kessié porque volvía. Y yo los noto enchufados y un ambiente de final, de que mañana va a estar a reventar el campo, Josep, y que la gente tiene muchas ganas. El primero, Xavi, por supuesto. Has preguntado a varias personas de esas webs que habla Darío de reventa, sí, para ver más o menos que nos explicasen un poco el funcionamiento y si de verdad se estaba produciendo. Y efectivamente, Josep. Hemos distorsionado un poquito la voz, ¿no? Sí, sí, claro, le hemos distorsionado a la gente con la que hemos hablado, por supuesto, la voz. Lo que en aquí le diga, ¿no? Y te quito el abono. Venga. A menos de 48 horas para el Barça-Inter, ya no quedan entradas que no sean VIP. Decidimos buscar en páginas de reventa. Y spoiler, las encontramos de todos los colores y precios. 150 euros. Vendo dos bolígrafos y de regalo presto dos abonos para el partido Barça-Inter. Decidimos llamar. Y a la primera... Normalmente lo hago en efectivo, pero vamos, como te vaya bien. Ya te digo, para el Inter ya la tengo vendido, ¿eh? Ya está vendida. Vamos con la segunda opción. Bueno, es un carnet de socio que... A ver, yo tengo otro que... El asiento es el que te sientas al los míos, ¿eh? Por 150 euros puedes ver al Barça en el lateral del Camp Nou, a priori sin problema. Pues me han preguntado si es mío carnet o no es mío carnet ni nada. Cuando yo entro, digo. Para terminar, una mujer nos explica que esto es habitual. Entonces nosotros lo que hacemos es que las damos a la entrada, a los abonos, y las recogemos a la salida. El precio son 260 la pareja. La mayor por muchos abonos ya se cede. ¿Sabes lo que quiero decir? El año pasado ya hubo más de 20.000 aficionados de la Eintracht en las gradas. Ya, no pasa nada. Nos hemos cedido por lo menos, lo que sé, 60 partidos, ¿sabes lo que quiero decir? Nunca ha pasado nada. Una reventa que el club ya está intentando evitar para el que el Camp Nou no tenga otro color el miércoles. El que dice que Mbappé tiene sentimiento de... Bueno, está arrepentido de haber renovado por el PSG y que le gustaría marcharse en el mes de enero. La exclusiva de los compañeros de Francia, RMC. ¿Lo decían? ¿Quién lo decía exactamente, periodista? Lo decía Daniel Riolo. Ah, Daniel era. En After Food. Venga, ahí está Daniel. Aujourd'hui donne quoi? Une situation inextricable avec un Kylian Mbappé qui est au bout du rouleau. Les critiques sont très négatives, les supporters le jugent très négativement pour une succession de caprices. Il faut dire que Mbappé ne fait pas grand-chose pour redorer son image parce qu'il s'enfonce lui-même dans cet esprit négatif au point qu'il peut lui arriver de dire que même s'il y a une ouverture en janvier, il se cassera en janvier. Mais en tout cas, à la fin de l'année, c'est terminé. Dire en privé, hein. Oui, oui, bien sûr, parce que tout simplement il en a marre. O sea, está harto, quiere irse, y enero es el mejor momento para marcharse. O sea, sería después del Mundial de Qatar. Sí, claro. Por otra parte, que era el gran objetivo del PSG, renovarle para que juegue el Mundial de Qatar con ellos. Claro, suena a un capricho más de Mbappé esto, ¿no? Mbappé es muy buen futbolista, pero es un caprichoso. Hombre, por favor, lo que ha dicho es un divo. Estamos cansados, en el Paris Saint-Germain están cansados de sus caprichos. Siempre puede, o sea, madurar. El Mbappé futbolista nos enamora a todos, pero el Mbappé persona, de verdad es el jugador que queréis ver en el Madrid. Llegaría al Madrid. Porque una persona así caprichosa te puede ser una avanzada, podría ser un usuario. Pero es humano que un jugador que está relegado a un segundo plano cuando fichan a Messi, que es el, digamos, el estandarte, es la imagen del club, y a él le dejan, y él se gana todo en el campo, y se sobrepone a eso, y se pone en el número uno por delante de Messi y de Neymar, y además le llama al presidente de la República, la ministra de Deportes intenta arreglarlo, se hace una causa de toda Francia en favor de Mbappé. Lo normal, humanamente, es que tú te envanezcas y te ensoberbezcas, pues incluso. Es que es, porque además, perfecto, es un chico muy joven. No, él traiciona al Real Madrid.
Sí, efectivamente. Ya oye, está. Pero no hay, está, perdón, no hay indulgencia, sobre todo con la categoría y el nivel de jugador para el Real Madrid. Por favor. Yo creo que lo tuvo en su momento para venir al Real Madrid y ahora... No, de momento no debería de venir, pero aparte yo creo que el Paris Saint-Germain cierra la puerta al Real Madrid. Ahora mismo, con el contrato que tiene, a no ser que tenga una cláusula que se pueda venir al Real Madrid por tanto dinero, el Paris Saint-Germain le va a decir sí, vete, pero a cualquier equipo menos al Madrid. Yo lo tengo claro, que se lo va a decir. ¿Tú crees? Sí. Sí, sí, porque ha habido una guerra durante 2 años por Kylian, al final han ganado ellos y ellos lo que no quieren es perder ahora en este momento. Yo creo que la puerta del Real Madrid para atraer a Kylian es mucho dinero que el Real Madrid no creo que lo tenga que pagar. Esta es otra, sí. El asunto es si hay alguna cláusula que no conocemos, ¿eh? De que obviamente le permitan, es eso. Después del Mundial de Qatar, que le permitan a él... Podría el Real Madrid, no, por tanto, que el Real Madrid lo pueda asumir. Pero asunto si es, no es imposible. Al margen de que el PSG deje o no deje. ¿Tú eres de los que sigues pensando que yo sí? Siempre quiero que los mejores estén en el Real Madrid, pero también pienso ahora, viendo a Rodrigo, viendo a Vinicius, que si me dices de aquí a 2 años, yo prefiero que venga Haaland antes que Mbappé. Ojo, porque RMC avanzaba hoy que Kylian Mbappé puede salir del PSG en el próximo mes de enero. Vamos a ver qué opinan los madridistas. Mbappé está arrepentido de haber renovado con el PSG. Es la noticia que avanzan en Francia. La pregunta es, ¿qué debe hacer el Madrid? ¿Debe volver a intentar su fichaje? ¿Acaso los madridistas ya le han perdonado? Florentino nunca le ha cerrado las puertas. No sabemos si este Mbappé volverá a ser su Mbappé. Mbappé ya perdió el año con el Madrid. Las segundas oportunidades no son buenas. Que se quede allí o que se vaya a la China, porque es que no haga tonterías con el Real Madrid, que es mucho Real Madrid. Siempre hay dobles oportunidades. Aparte, Mbappé con Benzema sería una dupla explosiva. No les perdonaría. En 2 años viene Haaland y ya está, hay que se vaya a otro equipo. Yo quiero a Mbappé para que le gane al Barcelona. Yo no le perdonaría, no. Lo que no se puede hacer es tan egocéntrico como es él, ¿no? Mbappé se queda en su casa, vamos. Teniendo a Rodrigo, a Valverde como está, no hace falta. Me dio rabia el paripé que hizo, pero yo no me he enfadado con él. No ha pedido perdón públicamente y lo que hizo estaba muy feo. Si quiere venir, que lo demuestre públicamente. No quiso venir, ahora que se aguante. Me encanta Mbappé. Los mejores jugadores del mundo tienen que jugar en el Madrid. Y regalado. Ni regalado, ya tuvo su oportunidad y en el Madrid solo están los madridistas. Sí. Hay mucho roncero, ¿eh? No, pero es normal. Es normal, Josep, es que dolió mucho como lo hizo. No es que te digan que no, es cambio, digo, ¿no? La segunda es que te lo dice. Y además las expectativas que le había levantado, es que el madridismo se abrazó, entre comillas, el día del PSG, aquí en el Bernabéu, la gente le aplaudió, pese a ser un enemigo deportivo. ¿Y si sale Mbappé y dice, me he equivocado, le perdona? ¿Qué? Me he equivocado, con eso ya está, venga. No, bueno, yo me he equivocado y da igual, que... ya tiene todos los madridistas aquí esperando. A ver, equivocado. El Madrid, mira, se lo han dicho ahí. Si pide perdón al madridismo. Mira, pero vamos a ver, si una, mira, hay una clave que te ha dicho Guti. Por el tema económico no pueden estar juntos Haaland y Mbappé. ¿Por qué? Porque no, o sea, pues tú sabes el dinero que tienen, que cuesta los dos, y el dinero que cobra cada uno. No, es que, oye, perdona. Yo lo intento este verano. Pero no, con uno, no con los dos. Con los dos. Claro, no, no, pero que pensando que iba a ser uno. No. Pues te digo una cosa. Yo me he hablado con el club varias veces y me dicen que los dos no pueden cobrar 35 millones de euros netos cada uno. Porque entonces la masa sale el vestuario se va a hacer gárgaras. Mbappé cobra más. Es igual. No, Mbappé ya cobraré 50, pero es igual. Que la cuestión no es esa. La cuestión es que Mbappé tiene que ser alguien que quiera venir porque le mole el Madrid, porque le motive el Madrid, porque le excite el Madrid, porque el Madrid sea el sueño de su vida. Y lo era hasta que hace un mes se dijo que no. Si gana 50 y vendría por 30, está haciendo el... Pero que no es por 30, que no. Además que no, yo sé, que me da igual el dinero. Que no. O sea, yo es que no quiero que venga ni que pagara 100 millones de su bolsillo. Que no quiero ver a Mbappé en el Real Madrid. ¿Tampoco? Que el que reniega del Madrid, reniega de su vida. Porque si tú eres jugador de fútbol y quieres jugar en Madrid, vienes. Y no le dices que no a Florentino. Y le coges el teléfono la última semana. Y eso tampoco se lo perdono. Al presidente del Madrid se le coge el teléfono. ¿Tú quién te has creído para no responder a las llamadas? Coge el teléfono ahora mismo. Si me paso a mí, coge el teléfono. ¿Pero tú quién te has creído? Allí serás el rey de Francia y Macron se te pondrá. ¿Y quién es Macron aquí? ¿Pero quién es Macron? ¿Tú crees que si mi padre se cruza con la calle con Macron le pide el autógrafo? ¿Eh? Si no reconoce la cara. Me dicen, oye, a padre roncero, ¿qué es Macron? Y padre dice, ¿qué es Macron con tomate o qué? ¿Qué están hablando? Tomate, con todo respeto a Macron, pero que Macron lo asume. Macron lo asume, que si viene aquí no es nadie. Igual que aquí algún político irá y no es nadie. Pues lo que no puede hacer Mbappé es decir, juego con los sentimientos del mejor club del mundo. Porque te lo ganas, te lo ganas.
y tuviste la oportunidad. Y por segunda vez en el altar de la iglesia dejaste tirada a la novia. Y ya lo siento. No hay más oportunidades para ti, chaval. Por cierto, sintimos ganar la 14 la semana siguiente, decir que no venías. Es que el María ha hecho su historia sin el como lo de la... ese juego. Pues mañana vemos. Vale, hasta mañana. Y no sería fácil aguantar un día más. No voy al catre sin mi debate, pasión, humor, verás. De buen rollito en el chiringuito, deporte de verdad. Enterándome de todo lo que pasa. Eso de que se fastidie el coronel, que no como rancho.